haciendo es elevando las priorizaciones regionales y distritales para que en definitiva sean las que manden y sean los nombres que estén en la papeleta de ejecutiva. Te quiero pedir un voto de confianza. Hemos hecho una labor, te diría, de verdad monumental en términos de poder generar esta instancia, y yo les quiero decir, este partido no va a defraudar y haremos la pega. Así que les quiero pedir, ahora que se dará lectura, pedirles a todos y cada uno que puedan finalmente dar un acto de fe a esta directiva. Les quiero comentar que no podré ser candidato a diputado por la decisión del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien no respetó la priorización del Consejo Distrital y del Consejo Regional. El senador no estuvo a la altura, una vez más no cumplió con su palabra, como tiene acostumbrado a quienes le conocen, y privilegió los amiguismos, metiendo por la ventana a otra candidata. Esto es propio de las prácticas que la ciudadanía ha rechazado categóricamente, pero hay quienes insisten en manosear a las personas con su abuso de poder.